tal? Buenas tardes. Pues esta es la vista de mi antiguo palomar, del antiguo palomar. Entonces nos vamos a cambiar, lo que les había comentado, un reto más todavía que el volar ese campeonato de la villa ahí para su aniversario. Pues ya los pichones están grandes y pues el reto va a ser aclimatarlos allá donde vamos a estar. Pero pues así lucía la vista de acá, la entrada de Huehuetoca. Entonces pues vamos a ver qué procede. ¿Qué tal? Buenas tardes. Miren, así es como se ve la nueva vista donde vamos a instalar ya el palomar. Ya lo estamos armando. Vamos a la mitad, vamos a la mitad. Pero ya, ahí va, ahí va. Lo hicimos de material reciclado, de mientras. Algo rápido, pues ya que nos cambiamos de casa, pero seguimos con la actitud. Ahí están los pichones que vamos a volar para el Club La Villa. 10 pichoncitos, ya están algo grandes, pero nos vamos a aferrar, pues ya sabemos chambear, ya lo sabemos trabajar y vamos a ver qué tal se quedan. Ahí tenemos un ladrón, un valenciano. A ver qué tal, también es acariciar más rápido. De alguna manera nos va a ayudar para el acariciamiento de esos pichones que ya tienen casi 2 meses y medio, ya creo que ya son 3 meses. Pero así luce el panorama. De este lado van a llegar las palomas. Allá está el norte de la Ciudad de México. Hacia allá está Querétaro, todo el norte. Allá se ve el Cerro de la Estrella. Entonces, nos venimos más lejos para que no nos cuenten de que marcamos antes, porque estamos antes, tenemos menos distancia. Ahora sí vamos a estar a la par de la mayoría, pues casi todo se concentra de este lado. En la Ciudad de México, nosotros estamos en el oriente de la Ciudad de México. Allá está el Cerro del Peñón. Hacia allá está Zaragoza, la Avenida Zaragoza. Nosotros acá tienen que entrar. A ver qué tal nos va este año. Ánimo, seguimos en el proyecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ya sacamos a los pichones, ya los sacamos. Aquí están, ya tenemos el palomar instalado. Ya ven que les había comentado que nos habíamos cambiado de dirección. Estábamos viviendo en el Estado de México, ahorita ya estamos acá en la Ciudad de México, Delegación Iztapalapa. Entonces, estos pichones yo ya los había sacado allá, ya los había yo acariciado. No habían volado, pero ya estaban en la rampa, ya conocían. Y ahorita pues ya nos cambiamos y ya me están volando un poquito mejor acá. Y ya estamos aquí en este nuevo palomar. Ya están empezando a entrar al silbatazo. Vamos a ver ahorita cómo reaccionan, para ver si pues que entren. Y pues vamos a ver cómo nos va en el vuelo de la villa conmemorativo. Pues hasta el momento logramos el objetivo que era acariciarlos aquí de este lado. Entonces pues vamos a darles el silbatazo a ver qué tal reaccionan. Poco a poquito empiezan a aprender y pues ahí van. Ya tenemos yo creo que el 60% ya logrado, ¿va? Entonces pues vamos a ver qué tal nos va para
los años venideros. Y en este vuelo de la villa conmemorativo, pues ya estamos a, yo siento que al 60, todavía no al 100, pero sí un 60%. Pues ahí está, sí lograron entrar al silbatazo. Aquí los trabajé con un poquito de hambre para que aprendan a entrar y pues ahí está. Ya nada más le falta una pintadita parejito para que se vea bien. Acá tenemos a los sementales. Ya también están comiendo. Y pues la entrada. Y ahí como tenemos. Los tenía yo ahorita un poquito hambreados para que se acostumbraran a entrar aquí a la rampa. Y pues ahí está, se logró el objetivo y a seguir trabajando. Les mando un saludo y pues estamos en contacto, ahí andamos cualquier cosa, a ver qué pasa. Y ya espero que unos 8 días les subo el video para ver cómo quedan las parejas del 2023 y a ver si nos animamos a volar en la ruta de pichones del 2023. Pero ahí les estaré yo comentando. Ánimo y saludos a toda la banda.